Todos los días hago lo mismo. Tengo 19 años. Jamás he salido de este pueblo. Los animales y los campos han sido mi compañía desde que tengo memoria. Vivo con mi abuela desde que mi mamá se fue. Ella falleció cuando tenía 6 años. Y desde entonces nada fue como antes. La casa necesita mucho trabajo. Las carreras profesionales son costosas y lejos de este lugar. Dejar a mi abuela sola para mí no es una opción. Ella me necesita. Este lugar algún día será mío. Y mis hijos podrán disfrutar de él tanto como yo lo he hecho. El único problema es que me hubiese gustado conocer más de aquí y de otros lugares. Cuando mi mamá todavía estaba en el vientre de mi abuela, ocurrió la gran desgracia para la familia. Un día cualquiera de aquel mes, se perdió todo rastro habido y por haber de mi abuelo. Mi nona estuvo 3 días seguidos en su búsqueda durante todo el día y noche, hasta que se halló el cuerpo. Este se encontraba en un rincón muy recóndito, en unas ruinas en las afueras del pueblo, un lugar prácticamente prohibido para nosotros. Dicen que fue un suicidio. Mi madre siempre tuvo el peso de la ausencia de su padre. Cada oportunidad que se daba la ocasión sacaba el tema y contaba lo mucho que le hacía falta. Aquí donde vivo se han suicidado decenas de jóvenes, los cuales han sido encontrados días después en las mismas ruinas o terrenos cercanos en donde comenzó esta historia. Ahí es donde se mató mi abuelo. Mi abuela siempre me repite eso. Mi abuela dice que las brujas son mujeres que entregan vidas inocentes a cambio de poder. Y desde que ella tiene recuerdos, ha visto cómo el valle en el que vivimos se seca. Los animales mueren y el agua desaparece. Según ella, las brujas tienen algo que ver con todas esas muertes. Sé que mi abuela me ama. Te damos las gracias, y quiere que esté a salvo. Por este alimento. Pero cuando uno crece, comienza a dejar de lado los cuentos infantiles. Y quiere ver cosas más allá de las que uno conoce. Hijo, se va. Sí. Chao. Vaya bien. Ella es Ángela. Hemos estado saliendo desde hace un tiempo. Según mi abuela, ella es la mujer para mí. Y creo que no está equivocada. Ese día Ángela quiso cruzar hacia la zona sur. Según ella, tenía un hermoso lugar que mostrarme.
A pesar de saber que era mala idea, era capaz de hacer cualquier cosa por ella. Esa fue la primera vez que nos besamos, y también la última. La primera vez que lo vi, era solo una niña. Recuerdo que mi madre se quedó dormida mientras estábamos en el jardín y yo me alejé hacia la orilla de nuestros terrenos. No sentí miedo, solo me acerqué a él y después de ese momento nunca más volví a sentirme sola. A medida que fui creciendo, cada vez lo veía más seguido. Podía sentirlo en cada momento junto a mí, mirando todo lo que hacía. Esa fue la primera vez que escuché su voz. Mis ojos estaban despiertos, pero mi cuerpo seguía dormido. Me dijo que estuviese tranquila y me ofreció un trato. Con eso podría tener todo lo que siempre quise. Esa noche me pidió que hiciéramos una familia, con muchas integrantes. Solo tenía que darle algo, y con eso tendría la fuerza suficiente para la nueva vida que estaba por comenzar. A los 17 años ya estaba casada.
Mis padres decidieron que era lo mejor para mí. A pesar de no estar de acuerdo, lo hice y rápidamente me embaracé de la única hija que me permití tener. Mi misión sería buscar a mis hijas y guiarlas hacia el mundo que tenemos para ellas.